revisar adentro. El alcalde Alessandri miraba la hora y se paseaba por el local de votación. Habían pasado 40 minutos y Víctor Pérez y Mario Desbordes aún no llegaban a la actividad. Ambos estaban en una reunión con el presidente tras la tensión generada por la defensa que el jefe de gabinete presentó ante la comisión que revisa la acusación constitucional en su contra. Es que uno de los argumentos del escrito generó incomodidad en La Moneda y en Chile Vamos. Esto pues señala que bajo estado de catástrofe las fuerzas de orden y seguridad, entre ellas carabineros, están bajo control de los jefes de la Defensa Nacional, dependientes del Ministerio de Defensa. Pareciera que la defensa del ministro está diciéndole a la oposición: oiga, el ministro Pérez no tiene nada que ver, tienen que acusar a otro ministro. Es un mal argumento jurídicamente hablando. Y además trae efectos políticos negativos como gabinete, como gobierno y como Chile Vamos. En medio de críticas oficialistas, ambos ministros llegaban a la actividad e intentaban poner paños fríos a la polémica. Es para dejar en evidencia que los que redactaron la acusación jurídicamente, por lo tanto, no tuvieron ningún rigor al respecto. Que los hechos en ningún caso permiten acusar constitucionalmente a ninguna autoridad. No hay ninguna molestia. Mire, respecto de la policía, en algunos casos está bajo la tuición de los jefes de la defensa y en otros sigue bajo la tuición del Ministerio del Interior. Pero lo importante acá es que no hay sustento para la acusación. El hecho hizo que la comisión que revisa el libelo contra Pérez citara para el lunes al ministro Desbordes. A fin de que nos puedan dar, obviamente, la información requerida y sobre todo la claridad. Usar como argumento de defensa, no dependan de mí, es un muy mal argumento porque es falso en los hechos y lo pone al ministro del Interior, cualquiera que sea, una situación de mucha debilidad. Los abogados del jefe de gabinete respondieron este viernes ante la comisión. Aquí no se ha señalado por esta defensa de que jerárquicamente o por alguna otra normativa esto sea responsabilidad de otra autoridad, por ejemplo, el ministro de Defensa. Es un control de orden institucional, no jerárquico, que amerite una responsabilidad como la que se pretende establecer en el libelo acusatorio. Desde la directiva de la UDI salieron a defender a Pérez. La defensa del ministro Víctor Pérez ha entregado contundentes argumentos, ha hecho lamentablemente reaccionar de no buena manera a algunos parlamentarios de Renovación Nacional, lo que lamentamos. Polémica a dos días del plebiscito que generó tensión en Chile Vamos.